first week of practice after your first win. How are you feeling out there, and how is the team looking out there? Primera semana de entrenamiento después de la primera victoria del año. ¿Cómo se siente uno ahí fuera y cómo ves el equipo? Bien, por suerte se consiguieron los tres puntos, que era lo que necesitábamos. Estamos contentos por ese lado y sabemos que tenemos que seguir el mismo camino, y también contento por haber convertido. Pero siempre digo que el que convierte tiene que ser cualquier jugador para el equipo ande bien. Well, we were lucky to get the 3 points, and we're happy about that. That was the most important thing, so the team is feeling well. I was also happy to have scored a goal, and we just want to keep focusing on getting victories and people converting goals, not necessarily just me, but the team as a whole. Got another home game. It's important to win at home. Do you feel like there's momentum now, and after you get the first home win? Otro partido en casa ahora, después de ganar el primero. Se tiene que seguir ganando. ¿Crees que ahora hay como una ola de momentum, de que ahora estás enganchando una buena racha? Sí, creo que igual siempre tenemos que conseguir los 3 puntos. Es importante para estar ahí arriba. Pero bueno, ahora tenemos otro partido en casa. Ojalá hagamos el mismo papel que hicimos contra Dala y le podamos regalar una victoria a la gente. Yeah, it's always important to get 3 points, especially at home. We know what we have to do, and let's hopefully continue to our winning ways here at home and give people the victory that they deserve. There's obviously a very big name on Orlando, Kaká. Can you tell us maybe how you feel playing against a famous Brazilian player like that, and what you know about him? Hay un gran jugador en Orlando, se llama Kaká, un brasileño. ¿Nos puedes decir un poco lo que piensas sobre él y qué sientes al enfrentarte a un gran jugador como él? Creo que es un fenómeno como jugador, siempre lo he visto, jugó en equipos muy grandes. Y creo que ahora toca enfrentarlo, y creo que para mí es un orgullo enfrentar a un jugador de esa característica. Y ojalá sea un partido lindo y podamos brindarle un buen juego a la gente. I think he's a phenomenal player. I've followed him. He's played for some very big clubs around the world. And so it's an honor to play against him now. Let's hope that it's a beautiful game and that it's open and the fans can enjoy it. And hopefully we'll walk away with the 3 points. Thank Gracias, Maxi. Gracias, amigo. Hasta luego.